Y el fútbol femenino no descansa en estas fechas y mañana hay jornada de liga en la primera división. El Transportes Alcaine recibirá al Granada tras la victoria ante la Real Sociedad, que sirvió para salir de los puestos de descenso. Un triunfo mañana distanciaría al equipo aragonés, que tiene 2 puntos menos que las zaragozanas. Un calendario caprichoso ha creído que tras una semana de parón la competición regrese para el Transportes Alcaine antes de finalizar el año. El equipo llega reforzado tras conseguir ante la Real su segunda victoria de la temporada. Un resultado que permitió a las zaragozanas salir de los puestos de descenso. El equipo está bien, llevamos los últimos 5 partidos solamente hemos perdido en Sevilla. Lo que pasa es que los empates no nos valen, ¿no? Si queremos empezar a sacar la cabeza de abajo y respirar un poco mejor, tenemos que sumar de 3 en 3 y sobre todo cuando jugamos en casa, ¿no? Entonces, es cierto que el Granada vendrá intentar dar la sorpresa, intentar arrancarnos algo, pero tenemos que salir con la mentalidad desde el minuto 1 de ir a por el partido, porque para nosotros son mucho más que 3 puntos. El Granada es un rival directo, penúltimo y con 2 puntos menos que las aragonesas. Un triunfo vital para distanciarse de los puestos de descenso y empezar a mirar al octavo puesto, que marca la zona para jugar la Copa de la Reina. Somos por plantilla el equipo más joven de la primera división. Yo creo que este equipo tiene capacidad para pelear un poquito más arriba donde está, ¿no? Y que lo primero de todo es sumar los puntos posibles para la permanencia y a partir de ahí seguir soñando y a ver cuántos partidos quedan para poder optar por un objetivo más ambicioso. Otro objetivo que se marca el equipo que entrena Alberto Berna es perder menos partidos en casa. Hasta la fecha solo ha podido sacar los 3 puntos ante el colista. Mañana es una opción inmejorable para seguir sumando victorias.